Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy tenemos un día con bastante viento, un día amenazante a lluvia, que hace mucha falta el agua por aquí, y hemos decidido hacer un vídeo de algo que os queremos contar. Es un vídeo simple donde hoy vamos a hablar de codornices y os vamos a contar el porqué. Fijaros lo que hemos estado haciendo. Hemos estado, pues, entre ir por las codornices, llegar, preparar todo esto que veis y demás, pues prácticamente la mitad larga de la mañana del domingo. Os cuento, ¿por qué no contarlo, no? Esto es jaulas viejas que tenía por aquí. Estas son fijas, os voy a abrir un poquito más el plano para que veáis. Las he metido ahí arriba en este cuarto que teníamos destinados a pájaros y demás. Veis todas las jaulas que hay vacías, incluso hay más en el otro lado. Ahora nos sirve pues para meter chismes, trastos y todo lo demás. Mientras más sitios tenemos, más trastos y más chismes metemos. Pues os cuento, resulta que antes teníamos facilidad de obtener huevos de codorniz de vuelo. Estas son codornices de vuelo, hay aproximadamente unas 20, 22 codornices. Creo que hay 16 hembras y unos 6 machos es lo que nos hemos traído de un familiar porque va a quitar ya las codornices. Por un motivo u otro, pues ha decidido dejar ya el tema de la codorniz. Y nosotros, pues como ya sabéis que hacemos diferentes incubaciones, seguimientos y demás, y aquí lo teníamos muy fácil para conseguir huevos. Pues dijimos, ahora vamos a tener problemas para encontrar huevos. Así que hemos hecho esto que veis aquí de emergencia para que nos sirva para tener huevos de codorniz de vuelo para las diferentes pruebas que hagamos en nuestro canal de incubadoras caseras e incluso en el otro de hecho en casa. Estas son jaulas viejas que hemos tenido que adaptar hoy. Le he tenido que poner una tira aquí más estrecha de cara a los comederos para que no se me salgan, porque aquí creo que lo último que tuvimos fueron perdices, creo, ¿no? Y entonces, pues esta tela metálica era suficiente para que pudieran acceder a toda la comida y demás. Estas además son nuevas porque tenía dos opciones, o escoger entre codornices que ya no eran tan nuevas, que estaban poniendo huevos, o escoger las nuevas, muy, muy nuevas, como podéis comprobar lo pequeñitas que son, fijaros. Escogerlas muy nuevas, esperar un par de semanas o tres y que ya empezaran a ponernos. Hemos escogido esta opción. La hemos escogido más nueva y así pues esperaremos a que empiecen a poner, yo creo que dentro de poco, con buen pienso, que no le falte el agua y demás, yo imagino que dentro de poco estarán poniendo y podremos seguir con nuestras incubaciones y nuestras pruebas, en fin, nuestras cositas en nuestro canal de incubadoras caseras. Pero ocurre una cosa. Ahora vamos a responder, pues seguro, a preguntas que muchos os estáis haciendo. El comedero es bastante largo, es un comedero que creo que mide 1 metro o algo más, ¿no? 1 metro o 1 metro y poco. Entonces, aquí diréis, tiene comida de sobra para aguantar un día o dos. Pero el problema es que nosotros aquí donde las tenemos, pues solemos venir un par de veces a la semana, normalmente sábado, domingo y a mitad de semana el miércoles, para estas codornices y las 3-4 gallinas que tenemos en nuestro gallinero, pues para lo mismo, para tener huevos para el consumo de casa y también para las pruebas que hacemos con huevos de gallina, ¿no? De vez en cuando vamos comprando otros huevos, vamos mirando en páginas de criadores y vamos cambiando un poquito la especie por variar, ¿no? Pues hemos colocado estas botellas para que tengan más capacidad, ¿veis? Le hemos cortado la parte de arriba, las llenamos y ahora aquí en el interior del comedero, pues si escarbamos, pues comprobáis que la botella no toca el suelo y cuando consuman todo el pienso de lo que es este comedero, pues tenemos este depósito de pienso que irá bajando a medida que ellas vayan picoteando en la base de la botella. Y aquí hemos hecho igual con esta otra botella, ¿veis? Le hemos cortado la parte de arriba por donde recargamos y está separada a unos milímetros de la base del comedero para que cuando se acabe todo esto, pues ellas vayan picoteando
y el pienso vaya bajando. Es un aporte más extra que tenemos de pienso. Yo creo que habrá sobrado, pero bueno, como las acabamos de meter, como son pequeñas y todavía no tenemos cálculo de si a lo mejor con este comedero van a tener suficiente o van a necesitar el aporte de las botellas, pues nos curamos en salud y así no las dejamos sin comida, ¿vale? En el tema del agua, pues se lo he puesto aquí, esa toma de agua, con esta goma, hasta este bidón que veis aquí, que es un bidón de 5 litros. Esto estoy completamente seguro de que no lo van a vaciar, ¿vale? Ya os iré informando de cómo vamos con nuestras pequeñas codornices de vuelo en cuanto empiecen a poner huevos y demás. Y mientras tanto, fijaros, como son pequeñas, les he metido ahí un ladrillo a todo lo largo para que se monten y puedan apurar la comida del comedero. Y aquí en la parte de abajo, veis, les he puesto el palo atravesado por todo lo que se supone tienen que salir los huevos hacia la bandeja de recolección. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas que metiéndose seguro que pueden salir por la parte de abajo de donde supuestamente tienen que salir los huevos. Y para los excrementos, pues le he puesto estas dos chapas, que era lo mismo que yo utilizaba, para que, bueno, cuando vengamos, pues cogemos la escardilla, raspamos los excrementos y se los echaremos a los árboles, que le va a venir bastante bien, ¿veis? Ahí están la parte donde están las codornices y estas chapas para mantenerlas lo más bien posible. Antes, aquí en esta parte de abajo, también tenía otras jaulas con las cuales teníamos chapas para las jaulas de abajo y encima de las jaulas poníamos las chapas que iban a recoger los excrementos de las de arriba, ¿vale? Así las teníamos antes para aprovechar muchísimo más este espacio que tenemos en este cuarto que antes teníamos dedicado pues a la cría de diferentes especies, ¿no? Aquí están nuestras codornices que nos van a proveer de huevos para el consumo en nuestra casa y por supuesto también para las diferentes pruebas de incubación que tenemos pensado hacer en esta nueva etapa que vamos a comenzar. Decirte que hay aproximadamente unas 15-16 hembras que cuando empiecen a poner tendremos huevos de sobra para nuestros experimentos, para el consumo e incluso para hacer algún que otro regalo, porque estas codornices, si las tenemos bien al respaldo, como es este caso del frío en invierno y de la calor, del calor terrible que hace aquí en verano en Andalucía, pues no paran de poner en todo el año. Así que aquí las tenemos, hemos decidido pues tener unas pocas y así pues tener suministro de huevos. Aquí estamos diciendo ya adiós a los últimos coletazos del verano. Todavía hace calor, pero fijaros, nos vamos a asomar aquí afuera y fijaros los árboles, cómo se mueve el aire. Está cayendo una aguilla fina porque hoy han dado predicción de lluvia, pero lo más importante, no mucha lluvia, pero lo más importante, que van a bajar ya las temperaturas. Estamos ya a principios de octubre cuando estamos grabando este vídeo y ya digo, a partir de hoy pues ya el verano lo vamos a dejar mucho más atrás. Imagino que en diferentes partes que nos estáis viendo el verano está a punto de comenzar. Bueno, son cosas para que veáis, ahora mismo está lloviznando. Fijaros, vamos a ponerlo para arriba para ver si se puede apreciar alguna gotilla de agua. En fin, mucho viento en el día de hoy y como digo, diciendo adiós al verano y nosotros ya esto nos da buena temperatura en el interior para seguir con nuestros directos, nuestras incubaciones y muchas cosas más. Esto es lo que hemos decidido hacer respecto a las codornices para nuestro canal y para lo que ya habéis oído mientras os he estado mostrando pues estas nuevas incorporaciones a nuestro equipo de incubadoras caseras. Si queréis podéis dejarnos vuestro comentario contándonos qué os parece o contándonos vuestras experiencias con las codornices. En este caso estas son codornices de vuelo, en tu caso con lo que quieras. E igualmente recordarte que seguimos esperando vuestros vídeos con vuestras incubadoras.
vuestras, vuestras incubaciones, vuestras experiencias, vuestros animales, para compartirlo con los compañeros del canal, que al final todo suma, todo nos sirve para seguir aprendiendo sobre incubadoras e incubación, que al final es de lo que se trata. Por hoy nada más, con este pequeño aporte, saludos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.